queridas, a mi hogar, tu casa, mis bellas. Ya estamos a 25. ¿A qué estamos hoy, Valeria? A mi birthday. 25 de septiembre del 2016. Mi princesa está cumpliendo 9 años hoy. Y bueno, ya vamos aquí en camino para comprarle su regalo. Su muñeca, porque ella va a agarrar una muñeca American Girl. ¿Cuál muñeca vas a agarrar, mami? A Leo Clark. Bueno, solo ella sabe qué muñeca va a agarrar. Entonces ya vamos a ir. Allá están los árboles de Navidad. Vamos a ir a comprarle su muñeca, mija. Hasta allá, hasta North Point Mall, que es donde está la American Girl Store and Bistro. Y ya vamos aquí. Son las... Ya es tarde, ya son como las 2 de la tarde. Ay, su teléfono. Sí, ya son como las 2, 3 de la tarde, chicas. Porque en lo que nos levantamos... ¡Ya tienes hambre de nuevo! No manches. Son las 3, 11 de la tarde porque en lo que nos levantamos y comimos, nos alistamos. Entonces ya vamos aquí en camino y ya acaban todos. Allá va mi mamá. Allá va Jimenita, va Valeria y va Junior. Y aquí va mi husband manejando. Y allá va mi mamá. ¡Saluda, mamá! Y mi papá no quiso venir porque no le gusta andar en la calle. Ni a mi marido, pero aquí va de obligado, ya que le queda. Es el cumpleaños de su hija. Nomás por eso viene, si no, no hubiese venido. A él no le gusta andar en el mall, chicas. Pero nomás vamos a la pura muñeca. No vamos al mall ni andar viendo. Yo también no tengo ganas de andar caminando. Ando cansada. Nomás llevamos a Valeria a que agarre su muñeca, nada más allá a la tienda y para atrás de volada. Sí, llevamos aquí. Hoy es el Festival de la Raza Fest. Y también acá atrás pasamos el Fall Festival de aquí de Duluth. Sí, vamos a ir, pero pues no, ¿verdad que no? Porque mi marido anda bien sancochado. Ya no anda crudo, anda sancochado. Y mi madre también, porque se puso una mera noche con puras de juanga. Anda bien sancochada o cruda, ma. No ando sancochada ni cruda. No más sancochada. No, ni sancochada. Ya se sancocharon. Ya andaban crudas, pero ya se medio sancocharon. Pero bueno, chicas, pues las veo en un ratito. Sí, allá en la tienda las veo. Ay. Olimpia, te voy a trabajar aquí. ¿Se me es casina? Sí. Las llantas del carro repletas de hierba mala eran Emilio Varela. El mero compadre, mijo. Y Camelia la tejana. Con la dueña de mi vida.
Raza 102.3, 100.1. Solamente éxito. Mira. Saltamos en la fiesta mexicana de la raza 2016. Este mall está bien grande. Aquí en este mall no lo irán a cerrar. Allá en el Discovery también ya están cerrando tiendas, Sam. Sí. Pero ahí lo vas a comprar. Sí, necesito ir a comprar mucho para que no nos cierren, chicas, porque ya van a cerrar el mall de Winnet. Bueno, ahí ya casi no hay gente, pero... ¿Ya lo van a cerrar? ¿Sí? No, porque ya Luis le dijo a mi mamá que ellos van a ir a demoler a ese... Van a hacer departamentos ahí. Sí, chicas, ya van a cerrar el mall y lo malo es que ahí está Mac bien cerquita. Es lo único que me gusta de ese mall, Macy's. Ahora tenemos que tener que ir hasta el mall de Georgia, ma. Internet. Bueno, pues nos iremos al mall de Georgia. Bien sufrida nosotras, nos vamos hasta el mall de Georgia. Bueno, ya llegamos aquí al North Point Mall. Ahorita vamos a darle hasta llegar a la American Girl, porque nomás vamos a la pura American Girl, no vamos a otras tiendas. Y es tarde. Esto está lleno. Sí. A huevo entran los cines americanos. Sugueras. Este mall por eso es famoso, por las Americans. Sí. Está grande esta madre, ¿verdad, mija? Sí. No, pero que está más chingón es el de allá, mija. ¿Cuál, amor? ¿El Cumberland Mall? Sí. Uh-huh. Pásale, abuelas. Oh, sí. No vayas a perder el dinero, mija. Mira los babies. Beauty babies. Mira, esta sí me da más como Jimena. Sí. Sí, están bien caros, $100. Oh, sí. ¿Cuál es la que quieres, mi amor? Aquí sí queda por siempre. ¡Arriba las puntas! Mira esas, qué bonitas, Ama. Vente. No la haya. Todavía ni sabe ni cuál quiere. ¿O es esa Kanani? ¿Es esa? No, esta no es Kanani, esta es Leo. ¿Eh? Esta no es Kanani, esta es Leo Clark. Oh, ¿y esa es la que quieres? Ajá. $10 ¿Qué hay que traer, mija, a ella, Leo? Ella nomás trae su vestido. Mira, no, I don't want you to get in trouble. Trae la cámara también. Contains one headband, one camera, four photographs, one bracelet, one passport, one book. Yeah. Y estas son las cosas que tiene. Uh-huh. Bueno, pues yo te voy a comprar la muñeca y ya tú compras. Si quieres accesorios, tú cómpralos. Tú traes dinero. Yeah, no. Okay. Ahorita lo agarramos cuando ya los vamos. Uh-huh. Okay, ya, porque necesito esto. Porque. Y su abuelita también le dio dinero. $20 Mira los libros. Mira, esa está bien bonita, mira. Uh-huh, así se pone cuando viene. Mira. Pero muy caro. Oh, es que es de Hawái, ¿verdad? Es de Hawái, como de Kanani. Uh-huh. Esta no es por goodness. ¿Esa es la qué? La de esta de, ¿cómo se llama? De esta Mary Ellen. Oh, es de la película, ¿verdad? Mary Ellen.
¿Eh? Oh, sí. Es una muñeca, ¿verdad? Sí, es, ajá. Oh, sí. No, Jimenita. Mira los chinos de esta mona, qué bonitos. Estas son las de breakfast. Mira allá arriba, de Navidad. Mira, mami, tiene uno lindo. Mira, mija, allá están los perritos. Vente, Jimenita. Como los que te compró tu tío Iván. Mira este. Ay, oh, sí. Mira como el este que yo tenía. The Terrier Puppy. I like this one. One puppy and one toy. Mira, ese está bonito. $28 valen los puppies. Can I get the Terrier? ¿Tú traes dinero? Dámela, no se te vaya a perder. Los lentes, como yo. Ay, mami, mira, estos son las Truly Me's. Son las estas que se miran como nosotros. Mira qué bonitas las monas, ama. A ti se le antoja uno ser niña de nuevo, ¿verdad? ¿Qué, mi vida? Tú también te voy a comprar uno. ¿Ah? Ah, no, just looking, thank you. Luego te voy a comprar una a ti, mamá. Mira, esa se parece a Jimenita. Ajá. ¿Esta o aquella? ¿Cuál se parece a Jimena, mamá? Esta. ¿Esta o aquella? Yo creo que esta, pero no más que tiene el pelo. Esta. ¿Cuál? Esta. Y esta de atrás de este o aquella. El number 42 se mira mucho como yo. Porque tiene la de arriba, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, por los ojillos. ¿115? ¿Cualquier mono? ¿Yo no tengo mono? ¿Qué? 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 Mira, estos son 24, 28. Pues que te sobre dinero para comprarte el perfume de Ariana Grande. Como $32, $32. ¿Qué, mi amor? Sí, mi amor. Uh-huh. Ella también se emociona. Mami, sí. Mami, ahorita tengo 84. ¿Y ella no tiene? Nada más con eso. ¿Ella no tiene? No. Para su cumpleaños vamos a comprar una. Quería una muñeca, mi niña, también. ¿Le van a comprar una del mercado? Uh-huh. Una chafita. ¿Qué, mi amor? Mira, ya le pueden hacer la de esta, la de esta, de este pelo. Iré más, iré más.
Vente, Jimena, y llama. Caballos. Sí, pero esto no viene con ustedes. Nomás sí. Viene esto. Sí, pero todo está bien caro. Ajá, es mira, porque quiero el terrier puppy, quiero Leo's accessories, quiero la muñeca y quiero este guapo. Okay. Okay, ¿qué tanto llevas? Yo ni sé. Mira, mami. A ver, ¿qué tanto llevas? Todo esto. Y Valeria, ten la muñeca. Finally, ya mami va a comprar mucho. Pues ya, vámonos a pagar. No, espérate, mira. Ma. Esto, las camas, las cosas de cámaras y cosas para las muñecas son las más caras cosas aquí en American Girl Dolls. Todo está caro aquí. No voy a pagar eso, mami, cuando acabes de pagar mi dinero. Sí, ahorita voy. Vente, Jimenita, vamos a pagar. Ahí va, no, vente. Mira, mami. ¿Piensas que son ama bolsas? Una mochila, ¿verdad? ¿Qué, Valeria? Estoy mirando aquí los libros. ¿Esa el muñeca trae su libro? Yo creo. ¿Sí te fijaste que dijera que traía su libro? ¿O de dónde la agarraste? A ver, vente, vamos. ¿La agarraste de ahí de abajo? Sí, mira, porque aquí. Ya salimos, chicas, de la tienda, rapidito. ¿Vas contenta, Valeria? Sí. Casi se acabó el dinero que traía Valeria en todo lo que compró. ¿Cuánto más compró? Se compró unos accesorios para la mona y se compró una. ¿Cuánto se gastó? 178. ¿De dinero que trae ella? Ajá. ¿Qué te compraste, Valeria? Cosas. Dijo que era su dinero y ella sabía en lo que se lo gastaba. Bien cargada la Valeria. Mira. ¿Qué? Lo estoy abriendo, pero no lo estoy sacando de su bolsita, pero mira. ¡El perito! ¿Vas amarrada? Sí. Ok. Jimena, ¿por qué estabas enojada, mi amor? Bueno, Valeria viene bien contenta, chicas, porque se compró muchas cosas. Le compré la muñeca y ella con su dinero se compró una chamarra, una cachucha, un perro, un libro y ay, no sé qué tantas cosas. Allá que les enseñe en la casa. Mami, ¿qué, mi amor? Mira, el pasaporte. Oh, yeah. Y bueno, pues ahí se quería volver loca ahí en la tienda. Es que hay tantas cosas. Le digo a mi mamá que hasta uno quisiera volver a ser chiquilla para comprarse una muñeca. ¿Cuánto? 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 ¿Pueden comprar? Sí, pero ¿para qué? Si ya ni vamos a jugar con ella. No, hombre. Mejor me compro make-up. Mi Jimenita quería una, mijo. Pero ella todavía está muy chiquita. Ella no las cuida, chicas, hasta... Más después le vamos a comprar una a ella. Pero ahorita no, ahorita está muy, muy chiquita para esas muñecas. Así que... Ahorita ni para qué. Pero bueno, pues ya nos vamos. Sí, ella apenas llega y luego las encuera. Así que sí, los Beady Babies, ¿o cómo se llaman, mija? Beady Babies. Los Beady Babies o los Beady Babies. Well, esos Beady Babies cuestan $100, $95. Y para Jimena, no, mejor le compro uno de $20 ahí en la Toys. Acabo que Jimena luego los encuera. Hasta que ya esté como Valeria y que las cuide, porque Valeria sí cuida sus muñecas. ¿Y a cuántas muñecas vas a tener, mija? Siete. Oh my gosh. Ya siete muñecas, chicas, va a tener Valeria. Siete Americanas. Cada año chinga con una. ¿Verdad, mijo? Sí. Yo tengo
Grace, Rebecca, McKenna, Sage y esta Samantha. Y ya voy a tener a Lia. Okay. Bueno, ya tengo a Lia. Bueno, chicas, pues. ¿Y esa cómo se llama? Las veo en un ratito. Casi 9 años, estabas bien chiquita, mami. ¿Te acuerdas? ¿Eh? Oh. Faltó mi papá. Ahí está la silla de mi papá. Yo quiero una quesadilla. ¿Una quesadilla? ¿No trae mucha hambre o qué? ¿O también está dieta? ¿Dónde? ¿Eh? Yo la carne, ¿sabes? Sí. Trae con arroz, frijoles. ¿Trae arroz? Ay, pues sí. Jimenita. Estamos aquí en el Frontera. Venimos a festejar a la niña otra vez. Háblales a las chicas y diles, hola. Mándales besito. Mándales besito. Les voy a ir a ver a un bebé ahorita. Bueno, estamos aquí en Frontera, chicas. Vamos a comer. Teníamos mucho que no veníamos a comer aquí a este restaurante que me encanta. Así que, mi marido, aquí estoy yo, mi madre, Julio, Valeria y la bebé de la casa. ¿Quién es la bebé de la casa? ¿Quién es? Bueno, hoy no, Jimena, es yo. Ah, sí, ahora tú eres la baby de la casa, ¿verdad? Bien, porque estás chiquita. Bueno, chicas, nos vemos en un ratito. Panchita, la tía Panchita. I don't want it. You don't want it? Cómetelo, mami, es para ti, es tu ice cream. Es tu cumple, mi amor. Mira, ya habla tu papi. Panchera, mira. Papi, ¿quieres? ¿Eh? Saluda, Panchita. Panchita, Panchita. 6 años más para tu quinceañera, mi amor. 2 parties. Seis años para tu quinceañera, Valeria. Yeah. Ok, llegó el helado frito. Thank you. El helado frito de Leslie. Mira, cuñada, tu helado frito. ¿Te vas a dar ganas? Sí. Es un pendejo. Bien. ¿Qué es y no mames? ¿Qué es y no mames? Helado frito, chicas. ¿Qué fue lo que compraste, mija? ¿Me enseña? ¿Dónde está tu muñeca? Es la perrita. A ver, la perrita. ¡Ay, qué bonita! Es como la que quieres del de veras, ¿verdad? ¡Ay, se le cayó el hueso! ¡Ay, está bien bonita!
Así. ¿Y la muñeca? Compré estas cosas de aquí. Uy, mija, apenas de que la cuides, que Jimena no te las vaya a agarrar. Y la muñeca. A ver, enséñala. Ay, qué bonita. ¿Cómo dices que se llama, mija? Lía. Lía, oh. Wow, Valeria, ya tienes bastantes Americans. Mira, se va a caer para adelante. Ya quiero una de esta una casa de las muñecas. Pues hasta cuando nos movamos a una casa más grande, porque aquí no te va a caber, ¿dónde la vas a poner? Allá en la sala con las de estas juguetes de Jimena. Mira, wow. ¡Ay, aquí está! ¿Cómo se llama? Cody. ¡Cody! Aquí está. ¿Dónde anda? Oh, acá anda. Aquí. ¿Y qué más? ¿Tu chamarra? ¿Y tu cachucha? Mi chamarra. A ver, ponte la cachucha. Wow. Y aquí hay unas eventos en American Girl. Yeah. Y hay uno que se llama Halloween Spooktacular, Acorn Craft, Halloween Spooktacular otra vez, Family Tree Craft, Special Edition. ¿Ya sacaste la ropa para mañana? Jimena, vámonos a cambiar para a ponerte tu pijama, a cambiarte el pañal. No. ¿Para dormir ya? No. ¿Sí? No. ¿Sí? Chicas, pues miren cómo ya no estaba greñuda porque estaba ahí echada en el sofá viendo la serie de Juan Gabriel. Pero bueno, ya tiene mucho rato que llegamos de la calle y ya vamos a dormir. Me voy a ir a bañar, chicas, y a desmaquillar y a echarme a la cama a dormir, que tengo mucho sueño. Tengo mucho sueño atrasado de anoche. Así que bueno, mis bellas, pues hasta aquí ya el vlog del día de hoy. Fue algo muy cortito, pero ya saben que con mucho, mucho cariño. Las quiero, los quiero y nos vemos mañana. Besos. Bye.